La selección hondureña está próxima a disputar el encuentro más helado en su historia debido a que habrán extremas condiciones climatológicas en Minnesota. El encuentro se disputará en el Allianz Field del equipo Minnesota United. La hora del encuentro será a las 6:30 de la tarde, hora en la que se pronostica que la temperatura estará a menos 15 grados con vientos de hasta 15 kilómetros por hora. Por lo que el manual de seguridad de la Federación de Fútbol de los Estados Unidos sugiere que disputar partidos en estas condiciones puede afectar tanto a jugadores como el juego en sí. La definición de estrés por frío varía en los Estados Unidos dependiendo de qué tan acostumbrada esté la gente al clima frío. Un jugador de Minnesota tendrá un umbral muy diferente al frío que un jugador de Florida, indica en el manual. Cabe recordar que la federación preparó dicho manual para entrenadores, árbitros y jugadores para cuando entrenen o jueguen en climas gélidos. Además, sirve como guía para el juego y la seguridad de los participantes durante situaciones extremas. Si bien el estadio cuenta con calefacción en el terreno de juego, este solamente evita que el campo no se congele, pero no ayuda a los jugadores a mantenerse calientes, por lo que los jugadores catrachos corren peligro al no estar acostumbrados a un clima tan extremo como este. Incluso los mismos jugadores de Estados Unidos podrían terminar afectados. Pero esto fue hecho a propósito. Estados Unidos dispuso jugar en este estadio sabiendo que hacen uso del clima, sabiendo que hacer uso del clima es una ventaja para ellos. Pero qué necesidad de poner en peligro la integridad física de los jugadores de una selección que ya está eliminada de Qatar. Siendo un equipo muy fuerte, con gran capacidad, tienen que llegar a estos extremos. ¿Por qué? ¿En serio temen que Honduras dé la sorpresa? Lamentable realmente. Esperemos que los jugadores catrachos no terminen afectados y que puedan hacer un buen partido. Pero ustedes, amigos, ¿qué opinan sobre jugar en estas temperaturas tan extremas? Comenten y recuerden suscribirse a mi canal. Compartan este contenido con sus amigos para que siempre estén informados de lo que acontece en el fútbol de la región.